¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. La riqueza cultural colombiana se complementa o es fruto de una riqueza natural. El país suramericano se encuentra entre los 17 países considerados megadiversos y cuenta con 311 ecosistemas costeros, 59 áreas protegidas y es el país con más páramos en el mundo. A este gran acervo se suma el agroparque que le presento a continuación. Agroparque Sabio Mutis, Jardín Botánico de Uniminuto, es un laboratorio biológico vivo en el que los estudiantes, investigadores, docentes, personas del común pueden ir, visitar, conocer, hacer investigación. El parque está reconocido por el Instituto Humboldt, por la Red Nacional de Jardines Botánicos y por la CAR como Jardín Botánico. Es el 22º creado en Colombia. Para la Corporación Universitaria Minuto de Dios es un privilegio poder contar con el primer jardín botánico de una universidad privada en Colombia. La mayoría de jardines los encontramos en la región andina, unos pocos en la región Orinoquía, Pacífico y Caribe, pero todos juegan un rol muy importante en los lugares donde se encuentran. El agroparque está ubicado en un área estratégica porque tiene dos tipos de ecosistemas, que es el bosque seco tropical y el bosque premontano húmedo. El bosque seco tropical, uno de los más amenazados en Colombia. Se espera que los jardines sean lugares que representen, que tengan una colección viva de la flora que se encuentra en esa región, sobre todo de especies que puedan estar bajo algún nivel de riesgo y que requieran conservación no solo en su hábitat natural, sino también en su hábitat externo. Pueden observar muchas especies. Esta opuncia, que es colombiana, es originario del cañón del Dagua, que es por el valle. Puede observar, la planta está recargada de fruta, lo que nos indica que en Colombia se podría cultivar en un futuro para producir una fructificación. La idea es más que todo un aporte a la educación, también a que la juventud se interesa mucho más a ese medio, que son las zonas cerefríticas que están en parte muy olvidadas en Colombia. Para nosotros significa algo muy importante porque ayuda a la estrategia de conservación de especies vegetales y no solamente de especies vegetales, sino también de fauna que a nivel mundial se está llevando a cabo. Con información de Uniminuto para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Se suele pensar que el pulmón de la Tierra es el Amazonas y aunque en efecto esta selva aporta oxígeno a nuestro planeta, en realidad la vida es posible gracias a la fotosíntesis del fitoplancton que habita en los océanos. Estas diminutas plantas son las responsables de casi el 50% del oxígeno que respiramos. La mala noticia es que la emisión de gases tipo invernadero atenta contra ellas al cambiar el pH de los océanos, un fenómeno conocido como la acidificación de los mares. Los océanos terminarán aportando miseria a escala global si no se reduce la contaminación de CO2 que está dañando el entorno marino. Eso se desprende del borrador de un reporte de la ONU obtenido por la AFP. Según el informe especial sobre océanos y zonas heladas del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, los cambios destructivos que están en curso pueden hacer declinar fuertemente las reservas de peces, multiplicar por 1000 los daños causados por los ciclones y dejar sin techo a cientos de millones de personas por la subida del nivel del mar.
También afirma que los glaciares que se derriten darán primero demasiada agua y después muy poca a miles de millones de personas que dependen de ellos. Los océanos absorben la cuarta parte de las emisiones de CO2, así como más del 90% del calor adicional que han generado las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1970. Sin esta esponja marina, el calor en la Tierra ya sería insoportable para las especies. Pero esta acción tiene un coste. La acidificación está alterando la cadena de alimentación de los océanos y las olas de calor marinas están creando vastas zonas muertas. Los gobiernos estudiarán el informe en Mónaco, mientras los líderes mundiales asisten a una cumbre climática el 23 de septiembre en Nueva York. Las leucemias y los tumores del sistema nervioso central son los tipos de cáncer más frecuentes en la infancia. Aunque existen tratamientos que han permitido alcanzar tasas elevadas de supervivencia que rondan el 80%, existe información que señala que los entornos con recursos limitados reducen esta esperanza. De ahí el reto de facilitar el acceso a la información y a los diagnósticos oportunos. La leucemia es el tipo de cáncer más común en la población infantil mexicana, con un incremento de 7.000 casos al año. Como parte de su labor social, el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM trabaja en un proyecto para ofrecer mejores herramientas en el diagnóstico de esta enfermedad. Hace 2 años iniciamos un curso que es lo que le llamamos inmunofenotipificación de leucemias. ¿Qué quiere decir eso? Queremos poder caracterizar de manera muy detallada a las células leucémicas, porque esta caracterización es la base para poder hacer un buen diagnóstico. En la población mexicana hay una alta incidencia de leucemia en comparación con otros países, gracias a la participación de la Facultad de Medicina, médicos del IMSS, del Instituto de Cancerología y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, se ha logrado analizar el impacto de esta enfermedad a nivel nacional. Realmente nos concientizaron como Laboratorio Nacional de que existía un problema real de salud, que es la muerte infantil en niños con leucemia. Realmente hoy en día se estima que el 90% de niños en Latinoamérica mueren antes de ser diagnosticado con leucemia. Y en el caso de México, especialmente, la sobrevida de los niños con leucemia alcanza solamente el 50%, cuando en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, el 90% sobrevive a su enfermedad. El Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, en colaboración con Fundación UNAM, busca recaudar fondos para brindar el diagnóstico gratuito a los niños de bajos recursos que padecen leucemia y así aumentar su porcentaje de vida y que reciban el tratamiento necesario. Además de los donativos que recibe este proyecto a través de su página web, llevará a cabo una gala de beneficencia para recaudar fondos en noviembre próximo. La meta de este año es alcanzar lo suficiente para atender a 100 niños de bajos recursos que padecen esta enfermedad. Para TV UNAM, Frida Islas. Artefactos que originalmente fueron creados para atacar y causar muerte, hoy son utilizados para regenerar la vida. Así como lo escucha, una paradoja de la historia del ser humano que se hace patente en nuestra siguiente historia. Jordania inauguró una iniciativa con la que espera lograr un impacto positivo tanto en el turismo como en la ecología de la región. Tanques hundidos a 28 metros de profundidad, un buque transportador de tropas y un helicóptero son solo algunos de los 19 objetos que desde el martes se convierten en una nueva atracción para los fanáticos del buceo y el snorkel. Recién terminamos de poner la última pieza militar bajo el agua, que forma con las otras piezas un museo submarino especial en Aqaba. El objetivo es formar un lugar turístico único y quitar la presión al sitio de corales naturales en Aqaba que están sufriendo de abuso. Las piezas fueron colocadas a lo largo de los arrecifes de coral, imitando una formación táctica de combate, según un comunicado de la Autoridad de la Zona Económica Especial de Aqaba. Para quienes no gustan tanto de los deportes subacuáticos, también será posible visitar la zona en botes de fondo de cristal. Estamos acostumbrados a ver una o dos piezas militares bajo el agua, pero aquí estamos hablando de varias piezas sobre una historia y un museo militar submarino. Esto creará diversidad y un nuevo lugar para la formación de corales. Las autoridades afirmaron haber retirado el material peligroso de las piezas sumergidas para proteger el ecosistema marino.
El Mar Rojo, situado en el flanco sur del reino, es muy popular entre los submarinistas, que llegan atraídos por sus arrecifes de coral y que están en un estado relativamente bueno pese al empobrecimiento global de los arrecifes a causa del cambio climático. Cuando se habla de mastodontes, muchas personas evocan equivocadamente a los mamuts. Pero se trata de animales diferentes. Los mastodontes poblaron nuestro planeta varios millones de años antes de que lo hicieran los mamuts, además de que tienen características físicas diferentes, pues los mastodontes son más pequeños, con colmillos más reducidos y menos curvados, y su cuerpo es menos jorobado. Lo que sí comparten es la fascinación que crean en el público, como en el siguiente caso en el Ecuador. Con 3 metros de alto por 5 de largo, se exhibe de manera impresionante la réplica de un mastodonte en el Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO, en Ecuador, uno de los fósiles más grandes que tiene este país y que data de hace 20.000 años. Sin duda es una de las piezas más valiosas por lo que contempló. Esto se realizó una expedición en la década de los 80, donde justamente se encontró el animal completo. O sea, tenemos toda la estructura ósea del animal, muy bien conservada, y eso fue un gran hallazgo para el país. Este recinto tiene como misión lograr el desarrollo del conocimiento y el fortalecimiento de la conservación, uso y aprovechamiento racional de la biodiversidad que alberga la nación sudamericana. Nosotros tenemos diferentes áreas de investigación, lo dividimos más o menos en 3 grandes grupos: uno que es la gestión de la información, otro que es la innovación y otro que es la transferencia del conocimiento, todo obviamente anclado al tema de biodiversidad. Los visitantes manifestaron que el museo en el instituto es bastante didáctico y es muy bueno para que las personas se interesen más en las especies naturales. Es bastante didáctico y apantallador, y es muy bueno como para que las personas se interesen más, lo pueden ver, para que vean que existe, que no solamente lo puedes encontrar en diferentes, en otros países o en otros lugares o salir al exterior. Aquí mismo podemos encontrar especímenes únicos, didácticos y bastante visibles y completos. Cuenta con 1.800 especímenes naturalizados de colección que forman parte de la biodiversidad de Ecuador y están divididos en vertebrados e invertebrados, además de exhibir restos fósiles de faunas prehistóricas. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. Está usted viendo NCC. Lo invitamos a que se sume a los canales de WhatsApp y Telegram.